Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en el Cine Albéniz, en esta primera jornada del Screen TV, que es un evento que hemos preparado desde el festival con muchísimo cariño, porque nos interesa mucho la cultura televisiva y, bueno, de alguna manera durante 4 días nos dedicamos a pensar, repensar el hecho televisivo y además a ver pues series que son interesantes para todos. Hoy un poquito de penilla porque muchos de vosotros no han podido entrar, están fuera, no han podido unirse a este grupo que hoy estamos aquí, muy nutrido, numeroso, para, bueno, compartir un ratito con uno de los grandes fenómenos televisivos de estos últimos meses. Hablar de Paquita Salas es hablar de un éxito rotundo y de alguna manera nos parecía necesario reflexionar sobre lo que significa el fenómeno Paquita Salas y hacerlo, obviamente, con quienes lo protagonizan de manera directa. Así que yo no voy a robaros ni un segundo más y os presento y les pido que salgan a este escenario. Aparte de Borja Terán, que es el moderador que va a llevar maravillosamente bien, un periodista especializado en televisión que va a moderar este encuentro. Javier Calvo, Javier Ambrosi y Brais F., cuando queráis. ¿Ya está? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy, yo! ¡Hola! 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 Tú ahí más cerquita. Es que no había visto... ¿El qué? ¿Que no habías visto? No había visto el set y pensaba que iba a ser una mesa con unas sillas y he sacado el jersey. Bueno... Voy a poner, espera, que voy a poner el móvil en... En avión. En avión, ¿no? A ver, me quito un poco. Pero es que es el remake de Amigas y Conocidas. No, ¡qué gusto! Claro. Ojalá. Es más, esto es más ya es mediodía. Es verdad, esa parte de corazón. Yo no, ya es mediodía no llego, la verdad. No, pero tienes que ver. ¿Ves? Ellos hablan solos. O sea, les puedes dejar aquí. Yo no sé. Hombre, imagínate. No. Hombre, si nos hombre, das Cubel, se ha venido. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Estaba en el AVE ella. Divina, comiéndose un puente. No, pues me lo he comido yo. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a hablar del fenómeno de Paquita Salas y nos están viendo en directo a través de Facebook, aquí unos móviles. Tened cuidado lo que decís porque los de Fórmula TV estarán... ¡Uf! ¡Madre mía! Y luego titular. Menuda web. Es el foro de la mesa Camilla, ¿os acordáis? Esos comentarios. Estos sitios son terribles porque te quedas así y sale la papada. No, ¿estamos dentro ya del plano? No sé si yo entro, pero... Ah, Jorge. Pero antes de empezar y hablar, tenemos una hora para hablar con los Javis y con Brais F., vamos, el señor de Netflix nos ha mandado un video que diría... ¿Ah, sí? Y ¡qué maravilla! El video, el tráiler de Paquita Salas es. ¡Hala! ¡Uy! Dentro vídeo. Soy Paquita Salas y soy representante. Somos expertos en generar éxito. Tú júntate a mi lado y habrá éxito. Oye, no me has mandado el guión, Paquita. Porque no dices nada, mi amor, te matan enseguida. Lidia San José. Lidi, cariño, dame el DNI. Toma, yo te lo hago todo, no te preocupes. Estamos dentro. Esta es la Champions League. Esta película se la he conseguido yo. Y yo estoy a punto de cerrar mi oficina. ¡Tú, Mariana Terés! Me debes el dinero de 3 películas y me lo vas a pagar. Paquita, ¿estás loca? No estoy loca. Estoy hasta el coño. Yo me he enterado, pero de rebote, me lo han dicho antier. Voy un poco retardo. Pues estábamos en casa después de habernos comido un cocido y estábamos de risas. Esperando a que empezara Gran Hermano. Joder. ¿Y cómo llegamos de un cocido? Uy, qué alto estoy. Sería la segunda tanda del cocido. La segunda tanda del cocido. A ver, por supuesto. Hay que decir que Brais F. fue una vez colaborador del Gran Hermano. Sí, del debate. Sí. Una vez un día. Porque lo hice fatal. Y le echaron. Y ahora. Qué cosa. Oye. I'm sorry. Pero os tengo que decir que gracias a mí, Ares Teixidó se acostó con Bustamante porque fue mi sustituta. Así que menos mal que lo hice. Ay, joder, que estamos en Facebook. Perdón. Genial. Llévate todos los titulares. Pero ya está. Ya me da. Madre mía. Oye, yo la verdad que no puedo hablar porque cada vez que hablo me asusto. ¿Os pasa lo mismo? No. Hola. Ah, vale, sí, ahora sí puedo hablar. De hecho, a mí no se me oye, ¿no? Yo también. A ver, hacemos una mini prueba de sonido. Vamos a hacer una prueba de sonido. Javi. Hola. Ahora yo. No. No se me oye. ¿Me podéis subir el micrófono, por favor? Los micrófonos.
o encenderlo. Hola, hola, prueba sí, el sonido. Vamos a ver si está encendido por aquí. Por aquí llega la información. Ahora. Eso es. A ver, bien. Vuelvo yo por si acaso. Hola, 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 hola. Javi, a ver. Habla tú ahora. Hola, 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 hola. No vengas sola. Hola, hola, hola. Buen con tu amor. Pues mira, bien, porque así en el Facebook Live no se te ha escuchado. ¡Ah, qué bien! No, se me ha escuchado porque esta proyección... Ya está, ahora sí. Ahora sí, ¿Bryce también? Hola. Vale. Ah, vale. Y hola, venga. Mira qué bien me va. Estupendo. Vale. A ver, que sí, que surgió en un después de un cocido, que no sé cómo llegamos de un cocido a Gran Hermano. Pues sí, te lo explico. Pues que pasábamos las tardes en casa, estábamos claro. Ana Castillo, Bryce, Javi y yo, y estábamos de risas. Ay, pues tú tendrías que hacer un personaje que es una representante. Y yo tenía unas gafas tropicales por ahí a mano. Entonces yo le puse las gafas tropicales y empezamos... Te fue la voz. ¿Se fue la voz otra vez? Joder. A ver, ¿ahora? Sí. ¿Y cuál es la conexión de aquí? El wifi. Ah, mira, mejor. Que a mí me gusta más esto, más Emma. Entonces, ¿se me va a llevar aquí? Venga. Pues el caso... Hola, hola. En la escalera. El caso que estábamos... le puse las gafas tropicales y le dije... Y es que no quiero hacer bullying a este encuentro, que es que ya estamos empezando bien fuertes. Pero ¿cuántas personas de aquí se saben esta historia? ¿Ves? ¡Casi nadie! ¡Eso es lo que pasa contigo! ¡Que te pasas de listo, Bryce! Nunca hay que dar, por supuesto, las batallitas. Hombre, es que vamos, yo lo he contado esto más veces que bueno, cuántos años tengo. Que le pusimos las gafas y entonces empezamos a hacer chistes con cómo sería un nombre mío de travesti. Empezamos Francisco Javier Calvo Guirao, luego mi padre es Durán y mi madre Salas, Francisco Salas, Paquita Salas. Llegamos hasta ahí. Pues imagínate si teníamos tiempo hasta que empezara Gran Hermano. Entonces le pusimos las gafas y Ana Castillo dijo, vale, pues yo hago de la representada que llega. Y digo, vale, pues yo hago de tu ayudante. Y él dijo, vale, pues yo lo grabo. Hicimos un vídeo que está en Instagram, lo podéis ver. Es maravilloso. Y de hecho el principio es igual que el principio de la serie, del capítulo 1. Y luego de repente hacéis la serie y la hacéis en Fluxer, en A3 Media, de una forma como muy humilde, ¿no? Y luego de repente es un fenómeno viral, que se dice ahora, y os ficha Netflix. ¿Cómo es trabajar con los señores de Netflix? Todo eso ha pasado, ¿eh? Qué fuerte. Que, a ver, después del vídeo de internet... A ver, es que no puedo concentrarme, es que no me escucho. No, pero es que se te oye muy alta, ¿verdad? Pero es que no me concentro, llego. Esta señora soy yo, la que habla. No, que parezco la de Mercadona. No, ¿no os pasa? Bueno, en fin. ¿Qué hago? ¿Sigo para adelante? ¿Qué hago? Me mato. Sigue. Sepárate un poco. A ver, lo separo. A ver, hola, hola. A ver. Yo estoy muy contento. ¿Por dónde iba? Ah. Mira, hola, ¿ahora? ¿Ahora? Sí. Hello, vale. Venga. Entonces, después de este vídeo en Instagram... Jorge Roelas, por favor. Sí, Jorge Roelas está aquí, que también sale en Paquita. Sale en Paquita, temporada 1, y en la 2 sale en una foto. Que después del vídeo en Instagram, Fluxer nos llamó para ver si queríamos hacer algo después de la llamada en el teatro. Nosotros no habíamos hecho nada audiovisual, estábamos preparando la peli. Entonces dijimos, venga, vamos a hacer un proyecto que sirva como calentamiento. Los directores habitualmente, antes de hacer un largo, pues hacen un corto, ¿no? Es lo lógico. O por lo menos han estudiado cine, o por lo menos tienen algún tipo de formación. Y nosotros dijimos, venga, vamos a hacer un proyecto en Fluxer que, aunque sea pequeño, nos permita aprender. Y que nos permita hacer algo sin miedo. Y dijimos, venga, prolongamos la historia de Instagram de Paquita Salas a una pequeña serie de 5 minutos para Fluxer. Lo que pasa es que la idea que en principio era plano contra plano de Paquita con un representado era así, no había, o sea, no, ni siquiera el presupuesto daba para más, ni pensábamos que fuera a crecer. Cuando nos sentamos a escribirla, pues nada, en cuanto escribimos el piloto, de aquello derivó en toda esta historia de Paquita yéndose con Macarena a la Seminci y ya fuimos conscientes de que era mucho más grande de lo que nunca habíamos pensado. Y a partir de ahí, pues, creció y creció y creció y la gente lo hizo suya. Yo fue un poco como con la llamada, ¿no? Sí. Que es más un logro de la gente que nuestro. Es que ellos querían ver eso y lo apoyaron. Y os apoyaron mucho. Y para ti, Bryce, es un personaje. Es que a ti tampoco se te oye, entonces tú también el micro. Madre mía. Venga, nos quitamos estos, ¿eh? Nos vamos a ir... Ah, sí, pues no, es que a mí se me oye perfecto. Tú, como estás ahora en tu cara, me suena, puedes cantarnos algo durante... Ahora, luego.
Bryce, ¿cómo afrontas tú este personaje? Porque este personaje, que te han dado premios por él, probablemente una cadena tradicional jamás hubiera permitido que Paquita Salas lo hubieras interpretado tú. No, claro. ¿Y de repente? Pero, por ejemplo, una cadena tradicional tampoco hubiera durado 30 minutos y no lo hubiera visto nadie, probablemente. Pero, uy, es verdad, me digo muy alto. ¡Bravo! ¿Hola? Este es el micrófono. Este no se oye ahora. Este no se oye. Este sí. Ahora nos aclaramos. A ver, pero, o sea, todo esto nos pasa siempre, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a...? ¿Cómo no? O sea, ¿estáis viendo Paquita Salas? O sea, estaba preparado. Era una cámara oculta de gente maravillosa. ¡Ay, ojalá! Qué miedo me da gente maravillosa, de verdad. No vengo a Andalucía por gente maravillosa, porque me da mucho miedo. Ahora entra Toñi Moreno. Bueno. Ya no es Toñi Moreno, ¿no? O sube y baja. Es Toñi Moreno. Sí, está en el AVE todo el día. El caso, que cuando empezó como un chiste. El caso, que empezó como un chiste, y entonces cuando al principio de la serie, pues cuando hicimos el vídeo de Instagram era yo con barba, una cosa que no tenía como, que era como mucho más sketch, mucho más estereotípico, absurdo, digamos. Pero cuando empezaron a llegar los guiones, la verdad, los guiones tenían mucha más profundidad emocional, ya pues el final del primero, ¿no? Como que tenía más peso. Entonces empezamos con la decisión de que Paquita físicamente se tenía que asemejar más a una señora, aunque no la fuera a hacer una señora. Y ahí fue cuando ya, bueno, pues me tenía que afeitar, vimos que sí, me empecé a dejar crecer el pelo a ver si llegábamos a tiempo y todo este tipo de cosas. Pero es que luego yo, a la hora de afrontar el personaje, no lo he afrontado nunca pensando en todas las diferencias que tengo con él, como creo que ningún actor se centra en las diferencias que tiene con los personajes. Claro. Porque bueno, pero yo creo que en momentos muy determinados, pero pienso que en realidad los actores, cuando están trabajando para hacer algo, pues lo que intentan ver es todo lo que tienen en común y llevarse a su terreno todo lo que no. O sea, lo que no, pues cuando haces a un asesino no vas a pensar... pues yo no he asesinado a nadie, voy a construir el personaje a través de esto. Pero no. En este momento de lo políticamente correcto, parece que hay que... ¿no? Hay veces que ya estamos en ese punto, ¿no? Parece que hay... Creo que se considera políticamente correcto que la gente cobre mucho dinero por hacer algo que no es, pero nunca cuando lo ha hecho gratis nadie se ha metido con nadie, ¿no? No sé, bueno. Una reflexión al aire. Y eso, yo voy diciendo cosas, yo digo pocas cosas, pero creo que se me entiende. Y no sé, yo creo que he terminado la idea. Bien, sí. Pasa palabra. Pero yo creo que me contéis un poco también cómo ha sido el proceso de trabajar con Netflix, ¿no? Porque todos hemos visto la primera temporada, ya sabemos, lo habéis hablado mucho, pero de repente cómo es trabajar con el señor Netflix, que además a vosotros parece que os ha dado una libertad absoluta tremenda, ¿no? A nosotros lo que sucede es que un día nos llega un email que dice: hola, soy Antonio, de Netflix, y queremos hacer Paquita Salas en Netflix. Claro, yo me caigo de la silla y entonces después tenemos una reunión en la que nos dice: sí, nosotros queremos hacer Paquita Salas. Y como queremos hacer Paquita Salas, queremos que tengáis total libertad porque queremos que hagáis esta serie. Y queremos que seáis vosotros y que cuente vuestra visión y que sigáis haciendo esta cosa que nos parece tan interesante. Por lo tanto, siempre hemos tenido mucha libertad por parte de Netflix y hemos encontrado en Netflix unos grandes fans de Paquita Salas y de la serie. Y entonces hemos sentido mucho entusiasmo a la hora de hacer la serie y ellos tienen ideas para promocionar y dicen: Paquita sería esto. Bueno, el Twitter lo llevan ellos y fíjate, es que parece que es Paquita hablando, pero eso es porque de verdad tienen mucho talento, pero además son muy fans de Paquita. Sí, porque además mola. Yo siempre digo que Paquita Salas para Netflix no solo ha sido la serie en sí, sino que ha generado una imagen de marca muy poderosa. Han utilizado el personaje de Paquita para crear nuevos adeptos con un personaje que es muy empático, ¿no? Y eso a la marca le viene muy bien, porque las marcas a veces son muy frías y Paquita es como un personaje acogedor. Piensa que, por ejemplo, lo primero que hicimos con Netflix fue que yo... O sea, nos fuimos a Los Ángeles a grabar con los niños de Stranger Things cuando todavía continuar la temporada era un proyecto. O sea, era para promocionar que habían comprado la primera. O sea, imagínate como el desembolso. ¿Y cómo ¿no? era grabar allí? Porque te paseaste por las oficinas. ¿Cómo te miraban los norteamericanos, los yankees? Pues es que yo doy... O sea, me entra mucho
una mujer. O sea, no me ves sí. como de... No, pero yo no creo que les entraban tratando. Dos norteamericanos, es la pregunta. No. Desafortunadamente. no, y en la oficina es verdad que interactuamos con algunas personas que no sabían qué estaba pasando, como que preguntaban, pero sí que había algunas personas que ya conocían el producto y sabían quién era Paquita. O sea que... Entonces, en ese proceso, ¿cuánto es de guión y cuánto es tu improvisación? En esos vídeos virales que hemos visto tú callejeando por ahí por... En los vídeos es mucho, o sea, en los vídeos prácticamente no hay nada escrito, lo que no quiere decir que nada sea guión, o sea, siempre quedamos los días antes para ver qué cosas vamos a hacer y obviamente surgen muchísimas cosas, pero no solo nuestras, sino las cosas que suceden, lo que dice la gente y la gente con la que nos encontramos. Hombre, es que lo que estaba escrito era lo de los niños de Stranger Things, por varias cosas, porque rodábamos con ellos y tienen unos padres, unos managers, tenía que estar todo aprobado por 1000 personas que nos iban diciendo, no, esto tenéis que cambiarlo y tal. Y siempre, nosotros siempre en Paquita Salas rodamos algo que tenemos que tener seguro. Vale, esto es lo que tiene que contar la escena. Y en este caso era lo de los niños Stranger Things. Y después nos gusta volvernos locos. Y nosotros siempre vamos al lado de Bryce y nos vamos alimentando nosotros con él. Le decimos, ve ahí, y dile no sé qué. Y entonces a él se le ocurre, no, mejor voy aquí y hago tal. Y nos lo pasamos muy bien y así es como hacemos también en el rodaje. Así que los vídeos esos por ahí por la oficina es todo improvisación. Yo creo que uno de los éxitos de Paquita Salas es que retrata muy bien nuestro tiempo, ¿no, Ambrosi? ¿Os habéis atrevido a trocar en esta segunda temporada temas como las polémicas en las redes sociales, en el primer capítulo, ¿no? Con todos los ofendidos. ¿Cómo os inspiráis a la hora de crear? A ver, cuando escribimos siempre intentamos tener claro el concepto global de la temporada. Eso como lo básico, ¿no? De cual, en la primera temporada queríamos hablar de la pérdida y la superación de la pérdida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. En la segunda queríamos hablar sobre el cambio y sobre la crisis, que creo que afecta mucho, ¿no? A muchos niveles, y Paquita lo sufre a nivel profesional y personal. Y luego, a raíz de eso, intentamos dividir los capítulos en una parte más cómica, más sitcom, que no acaba de ser sitcom, y luego una segunda parte más aventura. Más que Paquita va a un sitio o hace algo o... no sé, o tiene un encuentro con alguien fuera de la oficina. Y a raíz de eso también intentamos encontrar un tema en cada capítulo. Y lo usamos de cosas que nos han pasado a nosotros en la profesión o que... Sí, o sea, habéis enseñado cómo es el mundo de la interpretación por detrás. Claro, o sea, está inspirado en representantes que hemos tenido nosotros, en historias que nos han pasado como actores, en cosas que nos han contado nuestros amigos, en cosas que ves en la tele, cosas que te impactan. No sé, la primera temporada, toda la historia de Anna Allen, por ejemplo, fue algo muy fuerte que impactó mucho a no solo a los actores, sino socialmente, ¿no? O en la segunda. ¿Os acordáis de Anna Allen, esa chica que falseaba su vida? Es luego el personaje que hace Claudia Traisac, que está en el capítulo 3 de la primera temporada en el pueblo encerrada porque Paquita pues, le cambió la cara y todo esto. Nos acordamos, ¿no? Y luego en la temporada 2, por ejemplo, todo lo que pasó con los boicots, me cago en España, sí, o los españoles son unos catetos, todo esto que pasó. Los boicots en las redes sociales. Que de hecho, no sé, es que yo no sé, ¿lo cuento? ¿Sí? Cuéntalo. Iba a contar una cosa. Bueno, tú cuéntalo. Que, de hecho... Está inspirado en algo que pasó en el rodaje del Guardián Invisible. Y Miren Gaztañaga, que es la actriz que le pasó en la vida real, recientemente me mandó una nota de audio increíble. Y de llorar, ¿eh? Agradeciendo el apoyo y agradeciendo que hubiéramos aportado esa visión también a su historia y que estaba muy contenta y que ojalá nos pudiéramos conocer y esto trabajar. Fue que a veces 4 tweets en las redes sociales hacen que se pongan muy nerviosas las cadenas de televisión, que son las productoras de los grandes taquillazos del cine, y entonces dejan al actor vendido por una opinión personal, ¿no? Y hay que saber diferenciar, y eso Paquita Salas lo retrató muy bien. Hay otra cosa que retrata muy bien la segunda temporada de Paquita Salas, que me gustó a mí mucho cuando me lo contaste en una entrevista en Madrid. Yo en el fondo soy como pues, es que en el la tercer... verdadera Paquita Salas. La verdadera Lidia sí. San José, sí, porque yo él es Lidia una San carrera, José en realidad, yo no Lidia una, San José. Una carrera actoral terrorífica, o sea, yo desde los 18 a los 28 he luchado por ser actor, dándome contra un muro constantemente y malviviendo, pasándolo fatal. Una vez me quitaron de un fotocall
como le pasa a Lidia en el capítulo 3. Eso pasa pero mucho, es que Y ya digo, ¿dónde fue? ¿Dónde? En Sin tetas no hay paraíso, en la premiere de la segunda temporada, que yo tenía un papel muy pequeño y la persona de prensa me dijo, ¿pero tú quién eres? Y me quitó. Y dije, y claro, y esto que provoca risa y que para mí fue horrible, lo agradezco. Ahora lo agradezco que me haya pasado, porque ahora puedo hablar de eso en Paquita. O sea, Paquita es como un contenedor donde vuelco todas las cosas que me hicieron sentir mal en su día y ahora puedo vengarme, entre comillas, o darle un aire cariñoso. Y en el tercer capítulo de esta temporada, si no me equivoco, hay un momento de Lidia San José que actúa en El secreto de Puente Viejo, esa serie que veis todas de aquí. Bueno, pues Lidia San José se le olvida el texto y eso mismo te pasó a ti. Me pasó igual en el rodaje de la serie Imperium, que era una serie que había en Antena 3 de romanos. Pues me llamaron para... Bueno, increíble. Haberla visto. Pues me llamaron para un episódico de la noche anterior. Me mandaron un textito así, con nombres de esclavos y movidas varias. Y el día siguiente, pues, no lo supe hacer. No fui capaz. Me quedé en blanco y nunca me había pasado. Y decía una frase, se me olvidaba la anterior y... Nada, me fui a casa pensando... Javi, tienes... Salió un trocito de otra, porque luego después hice el final... O sea, era como un personaje que tenía dos... Te cortaron, ¿no? Te cortaron tu parte. Me cortaron, no salí... Y ese día, no, y ese día cuando volví a casa pensé, Javi, tienes que hacer algo distinto con tu vida. Fíjate. Y fue y muy no sabía qué, pero sabía que tenía que hacer algo distinto. Y te llevaron allí a Roma, a la ¿cómo se llama? Cinecita. Me llevaron hasta ahí yo diciendo, pero si es que sí, Cinecita. Y bueno, en fin, pues esto. Hasta ahí mi humillación pública. Y recientemente nos hemos visto con los productores, hemos conocido a los productores de esa serie. Que era Bambú. Que es Bambú. Y entonces son los de Velvet. Sí. Son los de Velvet. Que y no entonces Javi le dijo, oye, pues somos muy fans de Paquita Salas, sobre todo el tercer capítulo. Así, pues esto justo me pasó en una serie vuestra. Y no se acordaban ellos. No se van a acordar. Era el figurante. ¿Me vaya? Hola. Pues era el figurante de los últimos y simplemente tenía una frase complicada y por un momento de inseguridad, esto que me colapsé y me boicoteé y fue el momento peor de mi vida, digamos, profesional, pero fue el principio de la otra, ¿no? Sí. Entonces, y lo de se sube de pluma, yo, por ejemplo, después de salir en física o química, no había manera de que nadie me contratara ni de que me viera para un casting. O sea, era imposible. Entonces, yo fui a mi representante y le dije, bueno, es que no sé qué pasa, no sé qué tengo que hacer. Me dijo, hombre, es que tendrías que empezar por cortarte un poco el pelo, cambiar un poquito, ¿no? La gente tiene una imagen tuya de... Bueno, del gay, entonces iba yo con las uñas pintadas, tienes que quitarte las uñas. La gente no tiene que saber cómo eres tú. Tienen que olvidarse quién eres. Qué miedo. No tiene nadie que saber quién eres tú, porque a nadie le interesa. Pero eso sigue pasando, porque hay muchos actores que... Es que yo... Los actores, ser gay en el mundo actoral es un problema, porque las directoras de casting o directores de casting tienen prejuicio. Dicen, si lo... No sé, Bryce, ¿tú qué opinas? Yo opino que la que lo tú lo has vivido. Bueno, yo la verdad es que supongo que yo he tenido pocas experiencias homófobas porque eso son experiencias homófobas, por cierto. Sí, no. Eso podría entrar dentro de delitos. Yo no he hecho muchas pruebas, pero tengo que decir que yo he hecho un par de pruebas para hacer de personajes heterosexuales. No me han cogido, pero pero las hiciste pero bien. Pero oye, me han llamado, ¿eh? y luego quiero decir que Paquita no... es una mujer heterosexual. Y luego es verdad. Y luego quiero decir que no solo sucede con los homosexuales, que sucede en general, ¿no? Que hay un modo de entender el estrellato o lo aspiracional como muy mal colocado. Y también sucede... Yo tengo muchas amigas que necesitan estar muy en forma, muy delgadas para hacer películas. O chicos que pues eso no pueden llevar el pelo un poquito más largo de lo normal porque bueno, pues entendemos que los galanes y las chicas guapas son una cosa muy determinada, no sé. ¿Qué veis? ¿Quién ha puesto un tuit? Nos acaba de llegar un mensaje de... No me lo digas. ¿De quién? Dilo. Oye, basta ya. María Teresa Campos. A mí no a él, ¿eh? Vaya madre terminando, mía. Amiga. No, porque veráis esta segunda temporada de Paquita Salas... Ha vivido el sueño de su vida. Y el sueño de su vida, no lo sé si es el sueño de tu vida, pero lo voy a vestir un poco. Uno de los sueños, de lo que hablas perfectamente. Que ha sido trabajar con Ana Obregón. Ya, increíble. Efectivamente. Y en un capítulo que dirigiste tú. No, lo escribí. Lo escribí. Lo escribí, sí. No lo he dirigido. Sí. No, porque de repente... A ver, es que
Paquita te conecta mucho con la tele que veías, con la persona que de verdad soñaba con ver televisión. Entonces yo luego he entendido la ficción y las pelis que me gustan, y las cosas que me gustan de un modo más intelectual, pero cuando se me presentó la oportunidad de escribir el capítulo, pensaba en conectar con ello del modo que conectaría el yo de niño que veía la tele. Y yo de niño, una de las series que más me gustaron en mi vida fueron Ana y los Siete. Y qué recordaba... picante, ¿eh? Te podías haber educado con Leticia Sabater o Ana y los Siete. Elegiste Ana y los Siete. Hombre, y es que hace un fin de año descubrí que en Radio Televisión Española, en la 1, estaban reponiendo los capítulos de Ana y los Siete desde el 1 y no salí ese fin de año. Y vi el 1 y os tengo que decir que me sorprendió muy gratamente y creo que deberíais verlos. Creo que sí, el piloto de Ana y los Siete es mejor que cualquier hecho. Piloto de las... Bueno, hay series muy buenas ahora, pero de las series que suelen hacer, por ejemplo, Televisión Española. Pero okay, sabes, Craig, una cosa que no, en la que no caímos, es que la serie favorita de la madre de Paquita... Era Ana y los Siete, sí. Es Ana y los Siete. El capítulo 3 dice, ponme Ana y los Siete. Y acaba el capítulo 3 de la primera temporada con Paquita, Clara y su madre viendo Ana y los Siete. Y hay que decir una cosa... Hay que decir una cosa muy brutal, que es una casualidad absoluta, que es que cuando llegan a casa y están viendo esa escena, ven una escena de Ana y los Siete, que solo se oye el audio... en el que Silvia Marsó le pega una bofetada, sí, a Ana Obregón y la tira a una piscina. Exacto. Esa piscina, no sé si lo sabéis vosotros, es donde grabamos. Es donde grabamos en la casa de Ana Obregón la segunda temporada y nos enteramos cuando Ana Obregón llegó allí y dijo, pues en esta casa grabamos tal. Y dijimos, yo le dije, ¿no será esta escena? Y dijo, sí, pues esto se oye en la primera temporada de Paquita. Yo tengo la teoría de que cuando escribes o diriges o actúas desde una parte verdadera, en la que no se te coarta, en la que no hay productoras, ni cadenas, ni directores tiránicos, de repente se encuentran muchas más cosas profundamente que se hacen desde el inconsciente. Y creo que Paquita está llena de esas, de cosas que pasaron por casualidad, de cosas que... ¿Qué te pasa, Bryce? No, estaba pensando lo que quería terminar de decir. Ahora no me vas a decir que te hago llorar yo. No, pero es que solo te has dado cuenta tú de que estoy llorando, wow. No, porque realmente... Probablemente me hubiera venido increíble escribirme un capítulo con Álvaro Cervantes o Úrsula Corberó o cosas así, pero para mí era como muy bonito pensar que el yo que cuando era joder, qué tontería esto, ¿no? No, tontería no, me parece precioso, llora, por favor. Pensar que el yo que era un niño... ¡Sácalo todo! ¡Detenida! Me voy... ¡Bailo! ¡Me pongo a bailar! Por favor, quiero terminar de decir esto que es muy bonito, ¿vale? ¡Me pongo a bailar! Bryce, sácalo. Que el yo que era un niño y que no lo pasaba muy bien en el cole y que no le gustaba mucho su vida y que llegaba por la noche y veían ahí los Siete, pues de repente todos sus compañeros de clase que le hacían la vida imposible le iban a ver en todos los carteles de Madrid con un capítulo con la que protagonizaba esa serie que a mí me hacía sentirme bien por las noches. ¡Bravo! Y además Ana Obregón es una tía súper profesional trabajar con ella. Siempre he tenido entendido, ¿no? Sí, súper, súper. Hay que... Alucinante. Se entregaba absolutamente. Un tempo cómico brutal. Buenísima compañera. Todo lo contrario a lo que mucha gente piensa de ella, en realidad, ¿no? Sí. Como que la gente la ve como superficial o cosas... No. O sea, una buenísima compañera, muy divertida y con un gran sentido de actriz. Yo quiero contar cómo trabajamos con Ana Obregón, porque creo que es una cosa muy, muy bonita y muy interesante. Y es que ella, como está diciendo él, fue muy generosa. Y a nosotros nos gusta mucho improvisar en las escenas, pero claro, no todas las estrellas se lo toman igual. Muchas dicen, no, yo voy a decir mi texto y tal. Y hay que decir que la escena de la maleta de Paquita y Ana Obregón... es completamente improvisada. O sea, tenían que cerrar la maleta normal y nosotros del combo, como dos personas locas que somos, estábamos, venga, no se puede cerrar. Bryce, súbete encima. Y Bryce se subió encima, se empezó a mear. Es difícil el mundo, es lo que... Ana, juro, ahora tú encima de Bryce. De hecho, hay un momento que te digo, boca arriba. Porque estás boca abajo. Y dice Ana, que eso está en la serie, porque lo cortamos, y dice Ana, boca arriba. Y tú te preguntas, ¿por qué
Ana quiere que Paquita esté boca arriba. Pues porque se lo he dicho yo, no tiene ningún sentido. Entonces, pero dice boca arriba. Entonces nosotros veamos y entonces decimos, que se ponga boca arriba. Que se ponga, y entonces boca Bryce, arriba. Completamente boca arriba, Ana Obregón encima, intentando joder. Cerrar. Y ahí unas tomas fue, que vamos. Sí, que se veía todo. Y lo del zumo es igual. El zumo, le dijimos, decíamos, esta escena ahora mismo no está teniendo chispa. No sé por qué. Pues que se beba el zumo de una. Venga, Ana, bébetelo ella. Pero ¿cómo no me lo voy a beber? ¡Que está asqueroso! Era un litro de zumo, aparte. Un litrazo de zumo que se bebió doña Ana Obregón con un cigarro en la mano mientras fumaba, se bebía, que se caía todo por aquí. Pues todo eso lo hacía ella. Según lo que le íbamos diciendo, ella lo iba haciendo. Y fue maravilloso de trabajar. Fue increíble. O sea, para mí la parte más guay de hacer Paquita es justo esa. La de ser flexible. Y creo que es una lección que nos hemos llevado todos a nuestra vida también, como profesionales. Lo importante que es no agarrarte a lo que tú creías que iba a ser. Yo, como si yo me hubiera agarrado, también en la vida como actor, si yo me hubiera agarrado a eso, tampoco me hubiera pasado nada. Y claro, el guión es igual, cuando ¿no? vas con una idea preconcebida, exacto. Eso mata la creatividad. Dejar cuando... que, olvidarte y decir, bueno, pues yo creía que iba a salir así. Y no salió así, pasó otra cosa. Y eso es lo más guay que yo creo que nos hemos llevado de sí. crear Paquita. Y bueno, espero que haya muchas cosas porque enseguida escuchar viene la 3. Escuchar el momento. Oye, que podéis hacer preguntas, que esto sí. es así como sí. un... Ay, sí, un perdón. Corro que es que nos ponemos a charlar, perdón. Sí, Haced preguntas cuando queráis. ¿Queréis hacer a alguien alguna pregunta ya? Si no, sigo yo atacando. Pero atreveos, ¿eh? Atreveos que si no bajo con el micro como Isabel Gemio, sorpresa, sorpresa. Si no, sigue preguntando mientras. Aquí hay una pregunta. ¡Te lanzo el micro! ¡Dale! Vale, pues la primera temporada, que son que bueno, que duran más o menos igual la primera y la segunda, la primera la rodamos en una semana. La temporada, los 5 capítulos. Más un día. 8 días. En 8 días. 8 días, porque hubo un... bueno, esto no lo hemos contado nunca en realidad, lo del día extra. Pues cuéntalo. A ver, yo no voy a ningún sitio si no voy a dar titulares. Bueno, pues, a mí pasar de puntillitas nunca me ha gustado. A ver, pues lo que pasó fue que la íbamos a rodar en 7 días, en una semana. Lo que pasó fue que... el personaje de Noemí Argüelles, sabemos quién es Noemí, Yolanda que Ramos. Hace Yolanda Ramos. Bueno, pues esto no lo hizo Yolanda Ramos. Este personaje lo hizo una chica que era amiga nuestra, pero que no era actriz. Pero que nos hacía mucha gracia ella. Y por lo que fuera, por las prisas o por mil cosas, no llegamos al resultado que quisimos. Y entonces, a mí se me metió aquí que no podía ser, que no podía ser, que no podía ser, que es que teníamos que grabarlo otra vez. Y entonces convencimos a toda la producción para rodar un día más y, in extremis, llamamos a Yolanda Ramos. Yo te dije, solo hago un día más si, convences a Yolanda si lo hace Yolanda Ramos. Y entonces llamé a Yolanda y le dije, mira, Yolanda, porque yo a Yolanda le habíamos ofrecido otro papel. Y me llama y dice, oye, cariño, que ese papel que me has ofrecido que no me gusta, ¿eh? Y yo, vale, pues tengo otro, a ver qué te parece este. Y lo le dice, oye, esto es una esteticiana asesina, esta me encanta, este sí. Y entonces dije solo una cosa, es que tienes que venir pasado mañana. Y dijo, ah, sí, yo me voy pasado mañana, yo me paso y lo hacemos en un... Pero yo lo hago un poquito a mi manera, ¿no? Y yo, claro, a tu manera. Y a su manera lo hizo. Que bueno, que la primera temporada la rodamos en 7 días más uno y la segunda la hemos rodado en 3 semanas. O sea, Paquita es una serie, aunque a nivel de popularidad y de factura parece más grande, en realidad es una serie pequeña. ¿Y modesta? Es una serie modesta, pequeña no, es una serie modesta económicamente. Y lo que pasa es que... Nos gusta mucho correr e improvisar y ser jaleosos. Yo conozco alguna, en la primera temporada, como fui muy modesta y no se podía pagar a todo el mundo, porque era casi como hacer un corto, ¿no? Digamos, ¿no? Peor, porque era más grande. Pero y además que no se nota. Claro, o sea, le ofrecisteis a algunas actrices y actores y dijeron que no. Y luego creo que se arrepintieron mucho, porque ahora quiere estar todo el mundo ahí. Hay gente que dijo que no. ¿Me fui? No. Hay gente que dijo que no a la primera y luego está en la segunda. Y hay gente que ha dicho que no a la primera y a la segunda. Una persona en concreto. ¿Quién? Se ha dicho ya que no 2 veces. ¿Quién? No. A ver, te digo una inicial. No. Lo conseguiremos. Es que entonces no viene. Las iniciales, ¿cómo nos gustan? Venga, las iniciales. No viene de verdad, ¿eh? No voy a decir las iniciales porque va a venir. Y luego una vez que venga lo cuento. Lo contamos juntos. Más preguntas, chicos.
¿Quieres micro? Así, a viva voz. No, voy yo. Yo quería preguntar a Bryce. Ay, fíjate. Yo soy muy fan de Paquita y me encantaría saber qué opinas tú que tengan en común Paquita con Bryce. Hombre, yo creo que la verdad es que tenemos bastantes cosas en común y yo procuro que sean todas las posibles, en realidad. O sea, a mí, yo cuanto más haya de mí en ella, yo me encuentro mejor y trato de darle todas mis experiencias, las cosas que a mí me han pasado, trato de que le sirvan a ella y todo eso. Y en el fondo también creo que a la vez somos muy distintos. Yo sé usar los ordenadores, no sé, por ejemplo. Pero, por ejemplo, sí que hay una cosa de carácter básica en la que nos parecemos mucho, que bueno, también es una cosa que le gusta mucho a los Javis, ¿no? Pensando en escribirla para mí, supongo que le ponéis ese punto mío, como cuando pensáis que escribís para otro actor, pues le ponéis también su punto, ¿no? Claramente esta es un personaje inspirado en él y para él. Entonces nosotros nos fijamos en cosas que hace él inconscientemente o conscientemente, cosas pequeñitas, y las multiplicamos. Y por creado ejemplo, junto a él. Claro, y creado junto parte, a él. Paquita es parte de creación, o sea, que tuya. Hay muchas que él ha querido que tenga y muchas que son cosas que nosotros vemos de él. Por ejemplo, a mí me fascina su intensidad o su pronto. Me fascina como, de verdad, me fascina. Me fascina porque es una persona que no se va a callar nada, que te lo dice todo y que... Y que, joder, es que es muy sincero. Y eso es una cosa súper difícil. No sé cuánta gente sincera conocéis, pero yo, muy poca. Y que es capaz de enfadarse y hacer comedia a la vez. Sí. Y que a veces viene a casa con un drama que te mueres y nos empezamos a reír. ¡Y es que encima os reís! ¡Es que no puede ser verdad! Y al final acabamos riéndonos. Yo tengo una cosa que lo digo muchas veces que creo que también le pasa a Paquita, que es que cada vez que se enfada es graciosa, cada vez que habla en serio resulta que parece que está enfadada. Y cada vez que cuenta un chiste, todo el mundo piensa que... O sea, bueno, me he perdido. No, pero ibas muy bien, ibas muy bien. Otra vez. Segunda, toma dos. Vale. Que cada vez que me enfado... Esto te pasa a ti. Cada vez que me enfado, todo el mundo piensa que es un chiste. Eso seguro. Cada vez que hago un chiste, piensa todo el mundo que está en serio. Y cada vez que estoy en serio, todo el mundo piensa que estoy enfadado. Bravo. Si es que es que... Gracias por aplaudir los fallos de mi salud mental. Tenemos que decir también que a nosotros nos gusta mucho escribir con alguien en la cabeza, porque sí. nos salen los diálogos de una manera más personal y con más chispa. Porque... Y de hecho, por ejemplo, el personaje de la segunda temporada, el capítulo 1, el de Javiera Bellot, la coach, que está... Bueno, la coach. No supimos cómo era... Y nos costaba, y decíamos, ¿pero qué tipo de coach es? Hasta que decidimos a la actriz. Y de hecho fue casi claramente no lo puedo así. Hacer. Y entonces decimos, no, es que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque ya es que ya eres tú, ya no hay manera de que funcione si no. Pero vas pasando por muchas actrices en tu cabeza y dices, a ver, si lo hiciera esta, ¿cómo sería? Mano, si fuera esta, ¿cómo sería? Y de hecho, cuando escribimos la primera Javiera Bellot, no se llamaba Javiera Bellot. Era una coach que estaba inspirada en otra actriz que es alemana, que nos fascina. Y entonces hablaba de otra manera y se llamaba de otra manera. Y entonces cuando cambiamos a hacer Javiera Bellot, fue con otra actriz. Entonces, según la actriz a la que se lo queremos escribir, cambia el personaje. Me encanta Javiera. Ahí hay otra pregunta. Javiera tiene que volver, ¿no? Baja, Javi, como azafata. Uy, esto es una rampa, coño. Ahí por ahí. ¿Alguna vez lo habéis pasado mal con la serie? ¿Porque no salga una escena? ¿Porque no se ha acabado la imaginación? Algo así. ¿Habéis llorado incluso? Mira. Uf. Acuérdate, el último día de rodaje de la segunda temporada, satánico este. Ah, bueno, directamente tuvimos que hacer la mitad de cosas que teníamos planeadas. Y dijimos, bueno, ya nos hemos cargado el capítulo, encima era el capítulo 1. A mí me dio un brote ese día, real, y me acuerdo que me estaba dando el brote, que yo no podía ya, no sabía, o sea, no era incapaz de seguir, no veía el Porque final. Porque dices, quedan 3 horas y tienes que rodar... Casi todo el capítulo. Yo estaba al borde de una cosa fuerte y me acuerdo que vino Colomo. Fernando Colomo. Bueno, Fernando Colomo, que ha venido a hacer el cameo. Y yo, ay, Colomo, hola, ahora mismo te puedo atender. Lo siento, no sé qué voy a hacer con mi vida en este momento. Muchas veces lo hemos pasado. Pero, por ejemplo, ese día... Lo que hicimos fue simplificar y decir, va a funcionar igual.
La gente no sabe lo que tú tienes en un guión. Es lo que siempre le decimos a los actores cuando no hay mucho tiempo para ensayar. Es decir, la gente no sabe cómo tú lo tienes en la cabeza o cómo está planeado. La gente sabe si es verdad lo que hagas, si es verdad lo que haces, si es verdad lo poquito que haces, por lo menos que sea verdad. Sí, y no aferrarse a la idea que tenías, entender el momento en el que estás e intentar ir a la sencillez y al corazón de lo que quieres contar. Sí, o sea, yo lo que intento es eso, ponerme muy budista y decir lo que sucede conviene y confiar. Y luego siempre va bien. Y cuando acabamos, hecho está lo que tenía que hacerse. Exacto. Así, con todos los proverbios. Pues, y así. Poco a poco. ¿Qué vas viendo? Proverbio. Te pones en Google proverbio sobre no sé qué. Y una cosa, ¿tú lo has pasado mal en rodaje? Uf, sí, muchas veces. Por si acaso. Por supuesto que sí, claro, pero es que yo creo que es lo normal, ¿no? Cuando estás trabajando en poner las emociones fuera y que la gente entienda la historia que está intentando contarle, pues estás más sensible, a veces las cosas no te salen y te frustra más, y sobre todo hay límites de tiempo, todas esas cosas pues te ponen en una situación emocional que no es, bueno, iba a decir, no es como ser cajero del súper, pero ser cajero del súper debe ser fuertecito. Entonces, sí, claro, pero es verdad. Malta. No sé si recuerdo algún caso concreto. Bueno, hombre, yo creo que la temporada 1, el final. La temporada 1, por ejemplo, una de las. Sí. Aquel final, día de Pajares y luego después, bueno, todo es el desenlace. El día más duro de la. O sea, hubo un día en la primera temporada que, claro, imaginaos, si fueron solo 8 días, pues en un día grabé el final de la temporada, la escena de sexo con Pajares, un número musical. De la Gran Vía, un número musical, o sea, parecía que estaba, no sé. Y por ejemplo, el número musical, yo nunca sentí que lo hubiera hecho bien. Que luego lo veo y digo, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero era lo típico que decías, jo, no lo estoy contando. Y hicimos 13 tomas y a la 13 era como, ya no se puede hacer más, o sea, ya está. Y me acuerdo que íbamos por la Gran Vía haciendo ese final de Respirar con Bebé. Bueno, con Bebé no estaba esa canción de Bebé. Y pero Javier iba viéndola, iba haciendo así. Sí, yo, está sí. Aquí. Y te decía, me acuerdo que estabas agotado, sí. En plan. O sea, y Javi te decía, pero mira más las luces. Pero que respira. ¿Qué coño quieres que mire? Yo le voy hablando por detrás de la cámara y a veces pues nos dan. Llevábamos ataques. Muchas horas, no diré cuántas. No diré, entonces, para que no vengan. No diré cuántas para que no venga. Los servicios secretos. Bueno, y entonces dije, y ahora vamos a caminar por ahí. Y entonces Javi, Bryce me cogió, me miró a los ojos y me dijo. Llevo muchas horas andando por la Gran Vía. Cotacones, llevo con tacones, cuatro, un cardado llevo y cuatro fajas. Envuelto en un pieles. Llevo cuatro fajas. Llevo un cardado de aquí a Lima. Me acabo una de, me una follado, trucadora. Me he follado a Pajares. He hecho un número musical. He hecho ¿no una crees escena que de estos llorar. 10 minutos de planos mirando la Gran Vía son suficientes? ¿Crees que necesito viajar la Gran Vía una vez más? ¿O lo tienes, cariño? Piénsatelo un poquito. Dije, vale, lo tenemos. No, además dije, ha llegado el momento de cortarnos por la mitad. Si uno dice que no, me planto. Pero a colación de esto me ha venido una anécdota también muy divertida. No. Que eso, en esto de que yo hablo a Bryce detrás de la cámara, yo me pongo detrás de la cámara y le hablo. Y hay una escena en la primera temporada en la que... En la que Bryce, Paquita, se ve frente a frente con una vaca, ¿no? Entonces, en el capítulo 3, cuando va al pueblo. Sí, entonces yo... teníamos una vaca de verdad, de un pastor de ahí al lado, y entonces estaba ahí la vaca. Y no te preocupes que lo vas a terminar de contar tú, pero yo solo quiero decir que yo, que he crecido en una granja, estaba teniendo un gran momento de comunión espiritual con esa vaca. Como cuando le traen, por ejemplo, un caballo a Marilo Montero al set, que también siente como que... entonces yo os juro que realmente ese plano, puedo dar fe de que era un plano bellísimo en el que yo de verdad estaba acariciando una vaca con amor y me estaba teniendo un momento de conexión espiritual con una vaca. Vale, entonces él, digo, agáchate, Bryce. Yo estaba teniendo un momento de conexión espiritual con la vaca. Mira la vaca de frente. Se queda así, Bryce, una vaca de frente, y a mí me vino de dentro a decir, esa vaca eres tú. Y yo ya estaba dándole esa emoción. Y estaba conectado con la vaca. Me mira y dice, Javi, por favor, y se mea de la risa. Nos dio un ataque de risa. Y era como, Javi, por favor, cállate. Claro que soy esta vaca, yo ya lo sé. Esa vaca eres tú, le dije. Bueno. Madre mía. Habrá que ir un poquito al fondo primero. Venga, sí, al fondo porque... Venga. Nada, bajo yo. Venga, y si me paso.
Un momento al fondo, vete al fondo, no seas vago. Acompáñame. A ver, que voy. De una noche más. Ose con tantas sorpresas, sorpresas te llevarás. Quería daros la enhorabuena por Paquita Sala. Eso es lo primero porque es un pedazo de serie y lo vaya a apretar en la próxima temporada si lo hay. A mí me gustaría comentar que estoy escribiendo un proyecto cinematográfico y quería saber si vosotros me pudierais echar una mano para intentar grabar la película. Y no hay ningún problema. Estoy escribiendo la versión cinematográfica de Hoy no me puedo levantar. Uy. A ver, esto tiene dos temas. Cariño, sí. Si no tienes los derechos... Lo uno, que es, a decir es el ilegal. Más importante. Cuidado. ¿Tú tienes los derechos de No me puedo levantar? Yo, lógicamente, no los tengo. Pues es ilegal. Entonces, solo escribirlos. O sea, que no lo cuentes, luego hablamos, sí. Claro, sí, primero, los derechos, no lo primero, mi amor. Primero es conseguirlos. Sí. Y segundo, si los consigues, claro que te echamos una mano. Pero puedes hacer algo inspirado en... Claro. Sí, de hecho... Ya tengo el perfil de los personajes, la escaleta, y el guión ya está en proceso, casi terminándolo. Y de hecho me he puesto en contacto con varias productoras de aquí, de Málaga. Pues la cosa es que lo hagas muy diferente. Inspírate, pero no digas más que es la versión de No me puedo levantar, no vaya a ser que vayas preso. Como uno y no me puedo cuidadito que los cano... Porque tiene muy... Que tiene muy mala leche. Sí, cuidado. Y luego añade algo, uno y no me puedo levantar con... No, cambiarle el título y te inspiras porque la historia de Hoy no me puedo levantar pues puede pasar en muchos sitios y igual perfecto. Lo puedes adaptar por aquí, por de donde tú seas. Perfecto. Y cambiarle los nombres a los personajes y de ahí inspirarte y seguir. A no ser que quieras conseguir... Los derechos, ¿qué pasa? ¿La policía? Estaban pasando el micro. ¿No? Pero de todas maneras... ¿Qué suena? Alguien está escuchando el partido. Sí, ¿cómo van? Que de todas maneras, que si tú consigues los derechos, te echamos una mano y si quieres seguir escribiendo, inspirarte en eso y que le echemos una lectura, también. ¿Vale? Y te decimos lo que pensamos. Que también te digo que nuestra opinión... Pues depende. Pues depende, te puede valer o no. Luego te doy mi opinión y igual dices, pues mira, para eso... Que también puede pasar. Hay más preguntas, ¿sí? ¿No? Claro, sí. Vamos a encadenar. Vamos venga. Por ahí, pero voy pasando el micro. No, okay. Ay, está pasando. Ronda rápida de preguntas. No, venga, sí. De sí y no. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a ser actriz y en este mundillo y todo eso? ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Aquí hay una escuela muy, muy buena de interpretación. Sí, ¿verdad? De donde han salido actrices maravillosas como Belén Cuesta. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un lugar excelente para empezar. ¿No? Sí. Y ahí te van a dar todos los consejos del mundo porque se ve que es gente súper válida y bueno, y es que, bueno, Belén, ¿y quién más ha salido de ahí? Olaya también, ¿no? Natalia de Molina. Natalia de Molina. Y Celia de Molina. Fran Perea. Magui Cibantos. ¿Quién más? Franco. ¿Franco? No. ¿Cómo Franco? Canco. Ah, yo digo Franco. ¿Qué pasa? Oye, a ver, tampoco voy a decir... Chica, me ha hecho gracia, no me puede hacer gracia. Yo pues te has reído muy seria. Mi gracias. Buenas. No sé si soy consciente, supongo que imagino que sí, de que la serie, entre otras cosas, ha navegado en las entrañas del mundo del espectáculo en España. Los que hemos tenido suerte de cubrir algunos festivales de cine en Málaga, sobre todo con el tema de las alfombras rojas, a mí me ha hecho especial gracia porque he visto escenas en la serie que son escenas calcadas de las que vemos aquí todos los años. En todo ese personaje hay gente de la que incluso hace de ellos mismos, como el caso de Pete, que lo conocemos bien por los exacto. Festivales de cine. Pero luego hay otra serie de personajes que entiendo que están inspirados en alguien, pero de los que no habláis muy bien en la serie. No sé si habéis tenido algún feedback o algún enfado de gente que se ha dado por aludida y que no habláis especialmente bien de ello. Y una segunda pregunta para Bryce,
tu papel en la gala de los Goya el año pasado fue lo más aplaudido, indudablemente, porque fue lo mejor. Incluso hubo un movimiento diciendo que a ver si presentaba Paquita Salas una gala de los Goya. No sé si te ves en ese papel en el futuro. Empieza tú. La primera, la segunda. Yo tengo que decir que a mí siempre, incluso la gente de la que peor se ha hablado en Paquita Salas, se me ha acercado para darme las gracias, decirle que le ha hecho mucha gracia, que le ha encantado. Creo que solemos mirar y pensar que la gente tiene como mucho orgullo sobre lo que hace, como que la profesión del actor la tenemos todos sacralizada, y creo que no, que la gente tiene muchísimo sentido del humor sobre sí mismo y que le da un poco igual. Y de hecho, Minerva Piquero, de la que se dice uno de los chistes más fuertes de la temporada es ¿qué quieres, que vaya Minerva Piquero allí y haga el ridículo, ni que necesitar ayuda? ¿Qué es Minerva Piquero? Rain Man. Claro. Pues de repente Minerva Piquero vino absolutamente emocionada a saludarnos y darnos un beso y darnos las gracias, y yo creo que la gente le gusta eso. Solo una vez una persona se enfadó por la promo. Solo hay una. Y de... Una, porque solo una. Le sentó muy mal. En dos temporadas. Decir, una persona se gusta molestar a la gente. Y oye, y también te tengo que decir que creo que no te has enterado, hace poco en una promo se mencionaba Elvira Mínguez, como que decíamos una ficción de que Paquita y Elvira Mínguez estaban enfadadas, y hace poco ha hecho una entrevista que le ha hecho mucha gracia, que quiere salir, que quiere tomarse un café con Paquita, a ver qué... La gente tiene muchísimo sentido del humor. A cada persona que se ha llamado para que se ría de sí misma ha dicho que sí, le encanta, no sé, es que no... Y también está escrito desde ahí, ¿no? Nunca escribimos para hacer daño, ni muchísimo menos, solo para hacer un poco de humor, sin más. O a veces simplemente es una cuestión de contexto, porque en los 90 dices, ¿de qué hablaría Paquita? Pues coges 4 o 5 datos, ¿no? Yo creo que eso se percibe y se nota que Paquita es una serie... que no pretende herir ni a nadie. Siempre está hecho desde el cariño, ¿no? Y luego, yo me lo pasé muy bien haciendo lo que hice los Goya. No creo que los vaya a presentar, porque no creo nunca que la Academia me proponga que Paquita Salas presente los Goya enteros. A lo mejor me proponen algún otro tipo de aparición. Y lo haría si tuviera un guión que se pareciera más a una ficción que a una gala. Con lo cual, creo que no va a suceder. Pero bueno, como persona me atrevo a presentarlo como presentador, no como Paquita, vamos. Pero vamos, que no creo que suceda porque no me lo van a pedir, ¿eh? Bueno. Nunca se sabe. Este año de momento lo presenta Buenafuente y Silvia Abril. Por ahí creo que tiene alguien. Venga. A ver, hay que pasar por allí porque si no, mira, pues esos chicos. Bueno. ¿Quién llega el micro antes? Ella, pero podemos ir pasando otro por ahí al fondo porque si no. Claro. ¿Qué pasa con Terelu? Preguntan. Ahora vamos a Terelu. Ahora vamos a Bárbara Valiente. Yo quiero hacerle una pregunta a los Javis. Después del éxito que habéis vivido con La Llamada y Paquita Salas, ¿os da algo más de respeto el llevar a cabo nuevos proyectos? Y si así, ¿podríais dar alguna pista? Pues sí, la verdad. Sí. Sí, te da susto, sí. Sí, nosotros, cuando empezamos a hacer La Llamada y Paquita Salas, siempre nacieron desde un punto muy concreto. La Llamada fue desde, somos actores, pero no tenemos trabajo, vamos a inventarnos algo sin miedo, porque como no somos directores ni guionistas, si sale mal no pasa nada. De ahí nace el famoso Lo Hacemos y Ya Vemos. Y Paquita nace de no somos directores, vamos a hacer algo para aprender a ser directores. Entonces, intentamos siempre volver a ese punto en el que no nos da miedo hacer algo porque si sale mal no pasa nada. Y siento muchas veces que eso es lo que ha hecho que nos vaya bien. Pero cuesta mucho cada vez más. Pero sí. Claro, ahora cada vez da más miedo. Claro. Sí, cuesta. Y de hecho... tienes muchas ideas y de repente dices, ¿cómo? O sea, ¿cuál elijo? ¿Sabes? ¿Cuál va a ser la que toca? ¿Cuál va a ser la que va a gustar? Y de repente tienes que volver adentro y decir, a ver, ¿cuál es la que yo quiero hacer? Y creo que ahora sí sabemos qué es lo que queremos hacer. Ahora sí. Y decías que algún consejo... ¿Alguna pista de lo que vamos a hacer? Ah, alguna pista. No, yo lo que iba a decir es que siempre, al hacer las cosas, nunca sientas que es lo último que vas a hacer ni lo más importante que vas a hacer. O que esto va a determinar nada. O sea, cuando tienes muchas ideas, yo lo que siento es, tengo muchas ideas. Bueno, pues una después de otra. De hecho, cuando me pasó esto de la serie, que me quedé bloqueado en Imperium, una persona me dijo, ¿sabes por qué te ha pasado eso? Porque pensabas que era tu última oportunidad. Exacto. Y lo pensé y dije, es verdad. Como pensaba que era mi última oportunidad, le puse todo y no fui capaz. Entonces, nada, pues intentar desengrasar y decir, pero sí hay miles de oportunidades. ¿Y pistas sobre lo que vamos a hacer siguiente? Pues no, de momento no.
Hemos hecho una pequeña productora que va a ayudar a amigos a desarrollar sus proyectos y ahora rodaremos alguno, pero que son proyectos de amigos. Pero lo nuestro propio, que vamos a escribir y dirigir una cosa nueva creada por nosotros, pues se sabrá, espero, pronto, pero es grande y precioso. ¿Y es con Netflix? O, bueno, pues no lo sé, es con quien nos quiera. Quien quiera el proyecto, pero... Pero bien, es el más bonito que hemos hecho hasta ahora. Me vibra papel, mucho. Roelas tiene todos los papeles. A ver si es verdad. Poquito a poco. Ahí hay otra pregunta. ¿Tiene? No, ahí detrás tienes varias manos levantadas. Hola. Buenas noches. Que mi pregunta era, se va... Bueno, más para los Javi, lo siento. Que, no, pero... Bueno... Es que en mi cabeza suena mejor que si... Perdón. Perdón, Brian. Bueno. Humor físico. Que si algún personaje a lo largo de la temporada habéis planteado una historia y se va a quedar en el tintero. Y ver, perdón, Bryce. Si se nos ha quedado algún personaje en el tintero. Sí. Y para Bryce también iba algo, hombre. Bryce, deja el Grindr. Que eres el mejor. ¿Cómo está en Málaga, por cierto? Oye, ¿hay alguien cerquita, Bryce? ¿Qué? Está viendo es un video una promo de tu cara me suena lo que está poniendo. Sí. Que lo han cambiado de horario, lo han puesto el lunes. La gala 3, de momento la 2 es el viernes otra vez, pero es por el puente del 12 de octubre, chicas. Pero cariño... ¿En qué imitas el lunes? No hagas promo, estás de promo de Paquita, mi amor. El lunes no puedo decirlo, pero el viernes lo puedo decir, imito a Neta. ¡Bien! Iba a acabar la pregunta. Este ser humano ha hecho una pregunta. Este chico tan guapo ha hecho una pregunta. Eso, gracias. No. Devolverme el móvil. ¿Dónde está? Que era para ti. Perdón. Ah, vale. Sí, va para ti. te la repito. Venga, te la contesto. 617. Continúa. No. Ah, no, que será el número de habitación. Málaga Palacio, ¿no? Málaga Palacio 617, ¿te ha quedado claro? Hala, ya puedo cerrar el Grindr. Venga, vámonos. No, perdón. ¿La siguiente es dónde se va esta noche? Chicas, de verdad, era el primer número de teléfono. ¿Ah, sí? No me digas. Perdón. No, perdón, haz la pregunta. Sí. Que eso, si algún personaje a lo largo de la serie había tenido una trama y se va a quedar en el tintero. Es que, por ejemplo, una opinión, que yo creo que el personaje de Andrea Duro en la primera temporada como que podría haber tenido una historia en la segunda. De Andrea Duro, ¿te acuerdas? Que ve la tarjeta, sí, no luego sé, está en la cola, pensé, pero no vuelve a salir. Hay personajes que a mí me han dado pena, me ha dado pena que no se hayan desarrollado. Es verdad que Andrea Duro tenía mucha gracia. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, fue de las cosas improvisadas de ¡ay, necesitamos a alguien ahí en la sala común! Venga, pues que esté Andrea Duro. La llamé yo. Que la llamamos de repente, quiero decir. Pero, por ejemplo, David, el chico que tiene pluma, nos dio mucha pena que no se desarrollara. Pero ¿se va a desarrollar, quizá? Tercera. Uno que decía que tenía mucha pluma y que el pobre el maricón de Puente Que tenía Viejo. Que hacer todo gratis. Sí, intentamos hacer... Lo dejamos ahí, se desarrollará. Sí, ¿y cuáles más tenemos? Más, a lo mejor mira, el montaje, ¿nos deja alguno? Hola, esta va para los tres, la pregunta. Bueno, quería... Ya le has cogido el pulso, ¿no? A la comedia. Sí. Tengo que hacerlo así en el plato de tu cara, me suena, me acabo de dar cuenta. Ya tienes running gag. Quería pedir otro consejo. Y para aquellas personas que tengan alguna idea o algún proyecto como corto o serie y así, igual que habéis dicho que Paquita surgió un poco por la cara y con pocos recursos, ¿cómo le animaríais a seguir con su proyecto, a que lo sacaran adelante con pocos recursos? Es que es... O sea, no creo que haya un camino, entonces no sé muy bien qué decir cuando me preguntan esto, pero nosotros, si vale de algo, lo que hicimos fue hacer primero una obra de teatro, que no se necesita mucho, necesita simplemente unos amigos, un fondo negro, un espacio, es que yo creo puedes que hacerlo realidad, incluso en tu casa, en un microteatro, aquí. Yo creo que va más casi por el trasfondo segundo, ¿no? Que es hazlo con tus amigos, claro, ¿no? Con la gente que tienes eso. A mano, que conoces, exacto, con la de que cualquier te lo pasas manera. Bien, con la que te entiendes... Y tira de ese grupo de personas, ¿no? Que a veces... Claro.
con la gente con la que te ríes haciendo las cosas, ¿no? Pues salen cosas más auténticas y divertidas, ¿no? Igual te hace mucha gracia tu madre o tu familia o un amigo que esté estudiando y no necesitas mucho más, puedes grabarlo con el móvil, probar, no sé. Yo creo que lo que hicimos nosotros fue probar y sucedió así, entonces no sé muy bien. Es que antes de la llamada hicimos una obrita de microteatro. Sí, nosotros estábamos haciendo eso, microteatro. Con dos actrices y luego fuimos a un hall pequeño. Es que... Sí, no sé, no pensar mucho en el resultado, sino creo que el truco, si existe alguno, es en ser consciente de que el resultado es el mismo proceso, ¿sabes? Que no se trata de conseguir nada, sino que es hacerlo lo que ya da la alegría y la felicidad en sí misma. Sino, si te gusta hacer un proyecto, nadie te lo impide, hazlo. Igual no va a quedar de súper profesional ni un acabado increíble, pero... Ahí vas a comprobar si es eso lo que quieres hacer. Si lo que quieres hacer es un resultado, no sé, no estoy seguro de que a lo mejor hayas nacido para eso, ¿sabes? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque luego el camino es tan difícil que o te encanta lo que haces en el día a día o mejor que no lo intentes, es lo único. No sé si vale de mucho. Ahí detrás hay otra pregunta. Y por aquí, ahí detrás tienes una detrás del todo. Vamos a intentar escuchar todas, ¿eh? Vamos, aquí nos vamos hasta mañana. Hola. A mí me gustaría saber si... ¿Por qué se recurre tanto a Puente Viejo en la serie? Pues porque se hizo un chiste, funcionó muy bien. Que en realidad fue bastante improvisado. Sí, es que yo nunca había visto Puente Viejo cuando dije Puente Viejo, la verdad. Porque es una serie donde Paquita metería muchos actores. Porque es una serie que a Paquita le gustaría mucho y que es una serie que ve muchísima gente... Y sobre todo... Y una de las series más longevas de la historia de la televisión mundial. Y además, que es una cantera de actores tremenda y que representa muy bien lo que es el actor y la actriz currantes. Exacto, sí. Y que eso a Paquita le encanta. Paquita no mira por encima del hombro a nadie en ningún trabajo y creo que muchas veces en la industria, pues un actor de Puente Viejo, fíjate tú. Currante, pero en esta última temporada definís muy bien que en Puente Viejo no hay ningún actor protagonista. El protagonista es Puente Viejo. A veces eso iba a decir que son series que se graban tan rápido que al actor no le da tiempo a trabajar el personaje, ¿no? Con el tiempo. Es la historia, el nudo, el enganche que tiene la gente. Y luego que en Puente Viejo pasan, imagínate la infinidad de actores que pasan por Puente Viejo a lo largo de las millones de temporadas que tiene. Wow. Pero eso que quieres decir, pero eso que dices, habla también de una cosa... Que da mucha profesión, que es que los actores no siempre son lo más importante de lo que están haciendo, que muchas veces te toca ir ahí a ser la florista que dice una frase, ¿no? Entonces, ahí está también el oficio y la profesión del actor, ¿no? Y por eso Puente Viejo lo refleja también, y por eso la primera vez que se menciona Puente Viejo y luego se convierte en Rani Gagues, por esta actriz que dijo que no a Puente Viejo porque para ella Puente Viejo era poco, ¿cómo va a ser para ti Puente Viejo poco? Esto es un trabajo, bla, bla, bla. Todo creemos que Puente Viejo es un símbolo que representa muy bien los valores de Paquita. Roelas, di algo que interesante. A ver, yo la pregunta es para Paquita. ¿Paquita no es mi representante o no? Es que Paquita no existe, Jorge. Bueno, tú... Me estás preocupando, Jorge. Imagínate por un momento, yo sé que es muy difícil que te lo puedas imaginar, pero imagínate que eres Paquita Salas. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías imaginártelo? Venga, vale, vamos a hacerlo. Imagínate que Paquita Salas es una serie de que hacen unos chicos que se llaman Javi, por ejemplo. Y Paquita Salas es una representante que me lleva a mí, que me llamo Jorge Roelas. ¿Cuándo me va a conseguir un personaje en Puente Viejo? Nene, Puente Viejo está muy difícil, cariño. Y tú estás en Málaga a veces buscando un día para otro. ¿Y qué hacemos? ¿Eh? Bueno, el AVE cuesta. No se puede pagar. Está el AVE. El AVE cuesta. ¿Qué prefieren, AVE o que vivas, bueno, o que vivas también, en la Latina? También Belén cuesta y no pasa nada. Ella es comediante, ¿eh? Le comedian. No, pero hay uno por ahí, oye, ¿no? Venga, aquí hay abajo. Uno, Borja, no te preocupes que hay uno ahí, mira. Vale. Sí, pero también está por aquí esta chica que está... Mi pregunta es, ¿tenéis pensado hacer una función del Teatro de la Llamada con el reparto de la peli? Yo,
A ver, yo creo lo que veo difícil eso ya. Sí, es que esto fue ya. Cuando mi hermana se fue de la llamada era 2014, hace 4 años. Yo creo que yo no la convenzo más. Se han hecho, también se han hecho mayores, ya llegaba un punto que me ha que decir, tengo 17 años ya con 28. Decía, bueno, a ver cómo digo yo esto. No, pero venir aquí con el actual reparto probablemente pronto, espero. Y otra pregunta. No, que entiendo la magia que tiene ver el reparto original, pero lo que no sabéis es que hay un reparto maravilloso ahora mismo en el teatro haciéndola, o sea, que le da una nueva vida a todos los personajes y que mola muchísimo ver, de verdad, ¿eh? Varios repartos maravillosos. Bueno, sí que han ido cambiando, efectivamente. Y otra pregunta. En el mes de octubre, los miércoles, se rota Dios, que lo hace Raúl. ¿En los demás meses se van a ir rotando más personajes? La idea es... hemos abierto los miércoles para hacer una función especial en el que siempre haya un invitado o invitada que haga un personaje y pues... Y que también nos dé pie a que sean actores o actrices que no encajan, digamos, en el papel como lo habíamos pensado, ¿sabes? Por ejemplo, Dios siempre lo pensamos mayor y Raúl pues es muy pequeño. O a lo mejor quizá un día puede venir Bryce a hacer la madre Bernarda. Que ya lo he hecho, ya lo he hecho. Que ya lo he hecho, sí, o puede volver. O pero no me importaría repetir, o sea, que a lo mejor... Bueno, pues en esa línea, ¿no? Hacer cosas que siempre, después de 6 años, buscamos cosas que reviven la llama de hacer la misma función. O actores, actrices o artistas que por agenda no puedan comprometerse a hacer la obra durante mucho tiempo, pero que sí puedan hacer 4 funciones en un mes. Generando acontecimientos, y son unos listos, son muy listos. Generan acontecimientos y renuevan la obra. Más preguntas. Ella está desesperada. A ver, sí. Desesperada. Mujer desesperada. Pero grítala. ¡Oh! Soy una mujer normal. Grita. Una rosa blanca de metal. Ella. Pero en este amanecer. El dolor me vuelve de papel. Buena la pregunta, la voy a meter presión. Ya puede ser buena la pregunta. Camino bajo el sol. Si es una tontería, lo siento. Estoy estudiando arte dramático aquí en Málaga y me gustaría saber qué es lo más bonito de vuestra profesión desde vuestro punto de vista y lo más feo, por decirlo de alguna manera. ¿Actriz? ¿La actriz? Pues mira, una de las cosas que a mí más me gusta de ser actor es cuando notas que haces feliz a la gente. Eso es una cosa muy bonita. Por ejemplo, cuando ves el estreno de algo que has hecho, por ejemplo, cuando vemos el estreno de Paquita y ves que la gente se ríe con algo que has hecho, es una sensación que llena mucho, la verdad, o sea, que es muy bonita. Y lo peor, supongo, que es una profesión muy insegura, que no sabes cuánto va a durar, que no sabes cuándo la gente se va a olvidar de ti, todas esas cosas que también son un poco... Y Bryce, tú este año, ahora tienes mucha más exposición mediática, ¿no? Al estar también en Tu cara me suena. ¿Cómo crees que eso afecta luego a la vida de Paquita Salas, la exposición mediática? ¿Crees que te van a vigilar más la interpretación? ¿Cómo? No sé. Hombre, yo, mi deseo, que es el deseo de siempre, desde el segundo uno que terminé de hacer la primera temporada de Paquita Salas, es que cada vez más gente la descubra, porque reúne muchas cualidades para mí. Es un trabajo en el que me lo paso muy bien, que hago con mis amigos, del que estoy muy orgulloso y que a mí me llega. Y que pasen esas 4 cosas creo que es muy complicado. Entonces, todo lo que haga que sirva para que más gente vea Paquita Salas, pues a mí, yo estoy encantado, vamos. Más cosas, chicos. Por ahí detrás hay un mogollón de preguntas. Sí, yo creo que hay que ir ahí a la última fila porque... Sí. Lleva con la mano levantada ese chico. Buenas noches. Si pudierais elegir... ¿A algún artista del panorama internacional? ¿Quién es que no te si pudieras elegir a un artista del panorama internacional. ¿Para salir en Paquita? Para que colaborara o que hiciera algún cameo o algo. El otro día pensé... Yo digo una. ¿Tú quién? Claudia Schiffer. Es muy Paquita, además. Buah. Yo estoy muy... Bueno. ¿Sería? Esta no la voy a decir porque esta la puedo contar. No, pero es que lo más fuerte es que Claudia Schiffer te la voy a conseguir también. A mí me gusta mucho María Carey. ¡Uy! Y a mí Jacqueline de la Vega. Hablando internacional. Jacqueline viene. ¿Y ya estáis gestionándolo con Mariah? Ahora que vienen Navidades. Ya está, fin. No, déjalo, ya está. Viene Navidades a Madrid. Ya está. Bueno, veremos, la llamaré. Oye, le mando un WhatsApp. Nos quedan 5 minutos, chicos. Así que vamos a curar. La vida es eterna en 5 minutos.
Una parte maravillosa de nuestro trabajo es la de pensar en cameos, llamarles, convencerles. Es maravilloso ese momento. Cuando te dicen que sí, dices, ¿en serio? Ahí detrás, que está el micro. ¿Alguna vez habéis pensado en hacer una especie de gira de la llamada y llevarla a más puntos de España? Yo sé que como en el teatro era en ningún sitio por experiencia propia, pero ir a Madrid... Mira, primicia. Esto es una primicia. Pero a ver, era... Tenemos pensado hacer una gira de la llamada. Sí. No sabemos todavía cuándo y quedará, porque esto se hace con tiempo. Pero nos vamos a poner ya mismo a hacerlo. O sea, ya estamos en ello. Y a Málaga vendremos seguro, claro. Sí. Oye, sí, ese chico de la última fila de la camiseta rosa, por favor. A ver. Su teléfono. Hola, una pregunta. Volviendo al tema de los papeles y de los actores, yo sé, por ejemplo, por entrevistas que he visto en YouTube y tal, que, por ejemplo, para Macarena en La Llamada, el papel de María está como muy pensado en ella. Entonces, en el momento en el que ese papel deja de hacerlo a Macarena, porque no he visto La Llamada sin ella, vaya, ¿lo adaptáis a la persona que lo va a hacer o cómo sí. lo planteáis? Porque, claro, si es un papel que está como tan personificado en una persona... No sé. Pues lo que hacemos básicamente es lo mismo que hemos contado sobre los rodajes y sobre ser flexible. Dejamos que sea la actriz la que junto a nuestro trabajo decida por dónde lo quiere llevar y respetamos su camino e intentamos encontrar sus virtudes y aceptamos que esa persona es otra. Ya está. Y dejamos que fluya. Al principio fue complicado, al principio cuando se fue mi hermana, yo sinceramente... Dije, ya está, o sea, para mí se acabó. Pero en cuanto Claudia empezó a hacer las funciones, Claudia y Traisac, ya me volví a enamorar. Y de repente le empecé a coger el gustillo a ver si esta se va allá pronto. Y viene otra, ¿sabes? Pues somos grandes defensores de la creatividad individual de los artistas. Nosotros pensamos que los actores son artistas, no ejecutantes. No son unos mandados. Entonces, a la hora de enfrentar, pues lo que sea, un papel o una canción cuando estábamos en Operación Triunfo, lo hacíamos así. ¿Dónde resuena este personaje en ti? ¿Qué visión tienes tú sobre este personaje? Porque lo vas a hacer tú, tienes que aportar tu creatividad. Entonces, lo hacemos como un trabajo en equipo siempre. Bryce, la madre Bernarda, es verdad. Y fue el trabajo así, fue dónde vamos a encontrar a la madre Bernarda. Y yo creo que con la madre Bernarda, yo que he visto varias veces la función, es como uno de los personajes que más pasa, que dependiendo de quién lo hace, es muy diferente. Y como que la historia que se cuenta es muy diferente, de hecho. ¿Hay más preguntas? Ahí hay otra. Dale. A mí me gustaría saber cómo llegó Rosalía a entonar la entradilla de la serie, de la segunda temporada. ¿Cómo lo conseguisteis? Pues mira... Le escribimos un Instagram, un DM, y nunca, fíjate, hemos hablado mucho y nos hablamos mucho, pero todavía no la he conocido en persona. Tú sí, muchas veces. Yo muchas, pero yo no he coincidido y nos escribimos mucho, nos hemos llamado mucho y tal, pero... También he ido a sus conciertos, ¿eh? Para que vaya yo a un concierto y ya puede bajar Dios a la tierra, que es lo que sucede en los conciertos de Rosalía. Verdad. Y nada, ella dijo, sí, sí, yo lo hago, no te preocupes, yo lo hago. Y un día nos la mandó. Y claro, nos caímos al suelo boca abajo. Venga, última pregunta, porque luego... ¿Última? Nos desaloja. Pero allí al fondo... ¡Arriba de todo! ¡Grítala! ¡Grítala! Espera, que hay una persona con el micro. No, espera. ¡Grita! ¿Pero por qué no ella? ¿Qué le hemos dicho a ella? ¡Pero no te tires! ¡Eran tres! ¿Qué tengo que hacer para ir a un after de vuestra casa? ¡Joder! Pues cariño. Pues cariño, te voy a contestar yo. Cariño, estar ahí. Cariño, no hay nada más fácil en el mundo.
No, no. Voy a decir una cosa. No, hasta luego. El bolso. No, yo digo una cosa. Esto es cuando en el Sálvame ya se van. Venga, última pregunta. Chao. Lo del after se va a acabar. Sí. Veo una vida nueva. A ver, pero al último puedes venir. Los cocidos. Porque no puedo hacer para tantos. El cocido es más fácil colarse, pero es verdad que lo que dice Bryce. Me da para lo que me da. 4 de la mañana, tú me hablas en una discoteca y te invito a mi casa. A ver, vamos. Es que soy así. Vamos a acabar con este chico. Mira, nos están enfocando por aquí. Uy, que esto se mueve. Sí, esto claro. Está, esto está digital. El micrófono no suena, pero el iPhone se mueve. Es como una producción de Animal Makers. A ver, a ver. Qué moderno. Acabamos contigo, va. No, faltan muchas. ¿Más ¿quién preguntas? Más? Venga. Te ponen una película aquí. ¿Qué película es? Ponen una película. Yo soy la camiseta de la llamada a ella. ¿Qué película es? Se la ha puesto, se ha puesto. ¿A qué película pone? Nadie sabe. Sí, pregunta, pregunta, porque esto es un nombre raro. Calla. ¿Cuál? Pregunta. A ver. Viniendo a la pregunta que os han hecho antes de alguna actriz internacional o algo así, es que viendo los Instagram, sobre todo los de Bryce, no he podido pasar por alto que he visto que te habías echado una foto con Verónica Castro y el curioso detalle de que sales vestido de Paquita Salas. Quería preguntar, ¿es posible que vaya a haber algún tipo de cameo en Paquita Salas? Mira, esto fue para las promos. Verónica Castro era lo más difícil de conseguir del mundo. Para convencerla, le dijisteis vosotros a Manolo Caro que ella viera la serie. Le encantó la serie, se enamoró. Y entonces al día siguiente rechazó 2 entrevistas que estaban de la promoción de La Casa de las Flores para conocerme, pero no había cámaras ni nada. Yo estaba preparándome para grabar otros vídeos y nos aseguró que esa noche, sin ningún problema, podríamos terminar los vídeos de la promoción en México con ella. ¿Y qué pasó? Y desapareció. Y entonces hice el fotocall y estábamos ahí esperando Bryce vestido de Paquita y nosotros, y Verónica Castro hizo, bueno, hasta luego. Y entonces no vino la chica de prensa, Verónica Castro, y dijo, no sé dónde está. Y entonces yo miré a Javi a los ojos y le hice uno de los discursos que le hago a Javi cuando miro a los ojos. Javi, llevo 4 fajas, me meo, me cago viva que estamos en México. Estoy sudando, tirada boca abajo en un sofá de los cines. ¡Vámonos ya! Y él, yo sí, Bryce. Sí, vámonos, que yo también me cago. Joder, me puse malísimo. ¿Alguien más? Esta chica... Que nos ten, me matan el... Me, es que lleva a ver, y ya acabamos que me matan. A ver. Gracias. Terelu participará, si puede, porque sí. de verdad está en un momento complicado. Si puede, formará parte, por lo menos por nuestra parte, está la intención de que forme parte de la tercera temporada. Y la última pregunta. Última pregunta. Nada, yo quería decir que una de las cosas que más me gusta de vosotros, porque me gusta todo, ha sido objetiva soy, bueno, que una de las cosas que más me gusta es cómo dais oportunidad a nuevas personas de meterse en este mundillo, ¿no? Por ejemplo, a Esti Quesada, ayudándola. Y a mí me llama la atención el casting que hicisteis, que no a uno, sino a 3 escogisteis. Entonces era un poco preguntaros, si se puede saber, si no, no, más o menos cómo estáis trabajando con ellos, qué os aportan y qué bueno, rápidamente. En la temporada. Pues elegimos a 3 porque no podíamos elegir a 1 y estamos escribiendo los papeles para ellos. Ahora mismo estamos en fase de escritura. Uno de ellos lo tenemos bastante claro y es muy guay y estamos pensando para los otros 2. Pero queremos que Paquita sea eso, una fuente de nuevo talento y... Y es que, ¿cómo no, Paquita va a dar oportunidades a gente nueva, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, Laura Corbacho, que es una de las actrices que salieron de este casting, ya va a hacer un capítulo en la serie que producimos, que es Terroriferia. Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado en esos 3 chicos y chicas mucho talento y auguramos que van a trabajar bastante. Y la idea justo es eso, la idea es hacer un buzón para poder recibir todo el material e irlo seleccionando porque, sinceramente, para que trabajen los mismos... Pues sí, eso es un tabú que habéis roto vosotros, como tantos tabús, como vuestra intuición y vuestro talento. Gracias a todos. Gracias. Y gracias. Adiós. Al festival. Y pasaos por el festival.